Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. La Secretaría de Turismo del Estado estimó una ocupación hotelera del 100% en los principales destinos turísticos de la entidad, así como en la capital del Estado durante las festividades de Semana Santa y Pascua, que congregan diversas actividades culturales, religiosas y deportivas. El titular de la dependencia, Enrique Abudib, consideró que la oferta turística en San Luis Potosí es de las más completas en este periodo y en toda la entidad donde se llevan a cabo diversas ferias como la de la Huasteca Potosina, que concluye el domingo con el espectáculo de los Tigres del Norte. El próximo domingo 20 de abril se llevará a cabo la quinta edición de la muestra gastronómica que organiza la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC. La muestra se realizará de las 12 horas a las 6 de la tarde en la Plaza de los Fundadores. Participarán 20 restaurantes potosinos que ofertarán una variedad de platillos. Así lo informó la presidenta local de esta cámara, Beatriz Izaguirre Ruiz. Para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de San Luis Potosí y de los visitantes que ya comenzaron a llegar a la ciudad, el presidente municipal Mario García Valdés destacó que se refuerzan acciones conjuntas entre las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno para que sea un periodo vacacional con saldo blanco. Mario García destacó que además del trabajo constante y cotidiano de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, también la Dirección de Protección Civil ya se encuentra en alerta máxima para prevenir y atender cualquier situación de riesgo. Esta y toda la información que surja a partir de este momento la encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura y la Dirección General de Festivales Internacionales te invitan a la inauguración del 14º Festival de San Luis, que presenta a Lila Downs, este lunes 21 de abril a las 20 horas en la Plaza de Fundadores. Consulta la programación completa en Facebook y Twitter o al 814-5799. Orgullo por lo tuyo, Secretaría de Cultura.